Con ir a casa de tu madre a averiguar si tu hermana aún está allí. Salimos de dudas. Los vieron, Mónica. Dicen que Juan se robó un barco y zarpó. Pero seguramente esa mujer es Azucena. ¿La huérfana? Sí. No se habla de una muchacha pordiosera, sino de alguien que tenía la apariencia de una señora. Mamá. Mamá, Andrés dice que Juan se fue con Amy. Buenos días, tía. Buenos días. ¿Verdad que no es cierto? ¿Verdad que no es verdad, mamá? En la mañana, cuando fuiste a misa, hija, vino Lupe. Me dijo que sí, que tu hermana y tu marido se fueron juntos. Pero no puede ser verdad. Sí, es verdad. Por eso fui a la casa para cerciorarme. Ella ya no estaba. Se llevó unas cuantas prendas. No es cierto. Dice Lupe que hace unos días fue a verlo a la cárcel para ponerse de acuerdo con él. No es verdad. Tu hermana a mí me propuso ayudar a Juan a escaparse de la cárcel para luego desaparecer juntos. Tienes que aceptarlo, Mónica. Ese hombre nunca te mereció. Te engañó, se portó como un cobarde, como lo que es. No es cierto. Ustedes me están engañando. Por favor, díganme que no es cierto. Díganme que es una mentira. Por favor, díganlo. Digan que no es verdad. Digan que todo esto es una mentira. Díganlo. Mónica. No llore, tía. Estoy destrozada, hijo. Jamás creí que a mí llegara tanto. Me siento tan dolida, tan avergonzada. Pasen y tomen asiento mientras les preparan sus habitaciones. Gracias. Juanita, que suban el equipaje. Sí, señora. Créame, señora, que me da mucha pena causarle esta molestia. No es ninguna molestia. Además, mi hijo así lo dispuso. De todos modos, solo será unos días. En cuanto el licenciado Esperón desocupe la casa, nos mudaremos enseguida. Parece que hay gran revuelo por la fuga de los reos. ¿Quién es Juan del Diablo? ¿Un bandido? Bueno, siendo usted el futuro juez de San Pedro, tarde o temprano se va a enterar. Se trata de un delincuente que se dice bastardo de mi difunto esposo. No se preocupe, señora, que lo vamos a encontrar. ¿Y a dónde se fue mi hijo? Nada más dijo que tenía que hacer una visita. Cuando Aimé me propuso esa treta, me negué rotundamente. Pero tal parece que lograron salirse con la suya. Lo que no entiendo es por qué ilusionó a Mónica de esa manera si ya tenía arreglado fugarse con Aimé. ¿Ustedes estaban al tanto de la fuga de Juan? No, yo no. Lo supe anoche, cuando vi que Mónica tenía lista alguna ropa para irse con él. ¿Quién lo ayudó? Pues, su gente, supongo. ¿Don Noel también? No lo sé. ¿Pero por qué el engaño y la mentira hacia Mónica? Si ya tenía pensado irse con la otra. ¿Por qué le hizo creer que se iría con ella? Porque hay gente con el alma podrida, tía. Y a mí me da mucha pena con usted. Por ahí me aclaro. Me siento tan avergonzada, hijo. Usted no tiene la culpa. ¿Cómo no voy a tenerla si es mi hija? Espero que con esto que ha pasado, Mónica se decepcione de él de una vez por todas. Y usted tiene que convencerla, tía, para que solicite la anulación de su matrimonio ante la Sacra Rota. ¿Y se va a poder? Yo creo que sí. Y lo mismo haré yo. Hijo, va a haber tanto escándalo, tantas habladurías. Eso ya no se puede detener. El juez Esperón, cuando me habló de la fuga de Juan y me dijo que se había embarcado con una señora, creyó que se trataba de Mónica. Pero en cuanto vean que ella sigue aquí, no tardarán en sacar conclusiones. Pero podemos decir que Aimé se ha ido a México con mi cuñada Amalia. No, tía. Hay que decir la verdad. No sabes cuánto me he arrepentido de haber roto mi compromiso con Mónica.
Quiero remediar el daño hecho. Quiero que sea mi esposa, tener hijos con ella, hacerla feliz como se merece. Por favor, tía. Avísele al licenciado Esperón que quiero hablar con él. Sí, señor. ¿Quién? El licenciado Mancera. ¿Y qué quiere? Hablar con usted. Viene con papeles. Está bien, que pase. ¿Qué tal, licenciado? ¿Ya se enteró de la fuga del señor Juan de Alcázar? ¿Y qué pretendía usted? ¿Que se quedara encerrado siendo inocente? ¿Cómo se atrevió a dictar sentencia antes del término previsto por la ley? Pues está usted su derecho de apelar. Por supuesto que voy a apelar. Pero antes quiero decirle que es usted un sinvergüenza y un cobarde. Indigno de estar en el lugar que ocupa. Aquí está la apelación. Quiero que me la reciba. Es que yo prácticamente ya no estoy en funciones. Mi sustituto ya llegó. Después hablaré con él. Pero ahora quiero que se dé curso a la apelación. Está bien. ¿Cómo se llama el nuevo juez? Marcelo Romero Vargas. A sus órdenes, licenciado. Ponga el sello de recibido y extiende una constancia para el licenciado Mancera. Sí, señor. ¿Y dónde está hospedado? En la casa de los señores Alcázar. Lo cual quiere decir que tampoco con este juez voy a poder contar. Andrés ya se fue. Tienes que resignarte, hija. Ese hombre nunca fue digno de tu cariño, ni de que ahora estés sufriendo tanto por él. Déjame sola, mamá. Mónica, yo preferiría que habláramos, que te desahogaras. ¿Y qué quieres que te diga que no sepas? Si has sido testigo de mi angustia, de mi desesperación, del amor tan grande que le he tenido. Sí, mi vida, yo lo sé. Paga de esta manera, me traiciona así, huyendo con ella, cuando me había jurado que me quería a mí. Por eso, mi cielo, tienes que olvidarlo. ¿Cómo puedo, mamá? Despreciándolo. Tienes que hacer que tu amor se convierta en odio. Pensar que él no te merecía. ¿Qué ha sido lo mejor, hija, que se haya ido? No sé si voy a poder. Se te va a pasar, mi amor. Igual que pasó lo de Andrés. No, lo de Andrés pasó porque lo conocí a él. Porque me engañó de esta manera tan cruel. Cuando fui a ver a la cárcel estaba tan desesperado. Me dijo que prefería morir antes de que yo dejara de quererlo. Se mostró tan tierno, tan amoroso. Te engañó, Mónica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay personas, mi cielo, que son engendros del demonio. Por algo siempre le han dicho Juan del Diablo. ¿Qué averiguaste? Que Juan se fue con Aimé. ¿De veras? Dicen que se escaparon en un barco. ¿Y los están buscando? No sé, supongo. ¿Te acuerdas de lo que me propuso Aimé? ¿De ayudar a Juan a fugarse y luego fingir que ambos habían muerto? Sí. Si en unos días llega la noticia de que el barco se hundió, quiere decir que siguieron ese plan. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Y si murieran de verdad? ¿Si se encontraran sus restos? Si eso sucediera, quiere decir que al fin se hizo justicia. ¿Ya llegaron los señores Romero?
Sí, ya los acomodé. ¿Cómo se te ocurrió hospedar a gente que ni siquiera conocemos? Me parecen personas decentes. Y solo será por una breve temporada. El hijo de doña Sofía es tan apuesto. ¿Estará casado? Ya nos lo dirán. Ha sido muy amable en ofrecernos su casa. Adelante. ¿Ya se están acomodando? Sí. ¿Y tú? Que sea la última vez que te atreves a intervenir en la conversación de tus mayores. ¿Por qué, tío? ¿Qué hice? Eres tan tonta que no te das cuenta. ¿A ti qué te importa quién es Juan del demonio o del diablo? Es que ese apodo me llamó la atención y... ¿Ya penaste, doña Sofía? Pero, Marcelo, ¿cómo íbamos a saber que ese hombre tenía alguna relación con la familia Alcázar? Precisamente por eso. Cuando no se sabe, se queda uno callado. ¿Está claro? Y tampoco quiero que intimen mucho con esta familia. Acepté su hospitalidad porque no me quedó otro remedio. Pero no sabemos qué clase de gente son. Yo he oído hablar de los Alcázar y Valle y... Yo también. Pero la alcurnia no tiene nada que ver con la decencia. ¿O estoy equivocado? Tienes razón. Ya estoy cansada, mamá. ¡Harta! No lo soporto. No hables así. Es tu tío y le debes respeto. Horrible. Sí, está muy fea. ¿Puedes? Tú quédate aquí. Pase. No se preocupe, nadie me vio. Pase. ¿Cómo está? Mal, mal. ¿Tiene infección? Sí. Buenos días, Donal. Buenos días. ¿No ha recobrado el conocimiento? Todavía no. ¿Qué ha pasado? Hasta el momento nada. ¿Y creen que nos fuimos? Sí, sí. También tu madre. ¿Y Mónica? Supongo que a estas horas ya debe saberlo. ¿Cuándo se van a enterar de que estamos muertos? ¿Cree usted que se va a salvar? Yo hago lo que sé. Todo lo demás depende de él, de sus fuerzas y de las ganas que tenga por vivir. ¿Lo dice por mi acento? Sí. Es que mi madre era de la isla de Cuba. Y yo prácticamente me crié en La Habana con mis abuelos maternos. Entiendo. Pase, por favor. Gracias. Como usted va a quedarse a vivir en San Pedro, en su calidad de juez, tarde o temprano se va a enterar de muchas cosas. Y prefiero ser yo mismo el que lo ponga en antecedentes. Se trata de Juan Alcázar, o Juan del Diablo. Mi medio hermano. Para que usted entienda mejor, voy a contarle desde el principio. Desde que el administrador de mi padre, don Noel Mancera. ¿Cómo digo? Noel Mancera, ¿lo conoce? Me parece haber escuchado antes ese nombre. Como le decía, hace muchos años don Noel trajo a nuestra hacienda de Campo Real a un muchacho huérfano. Buenas tardes. Somos huéspedes de los señores Alcázar. Mi tío es el nuevo juez de San Pedro. Ah. Permítame presentarme. Alberto de la Serna. Amanda Monterrubio, viuda de Romero Vargas. Y mi hija Mariana. Encantado. ¿De los Romero Vargas de Puebla? Sí. Mi difunto esposo era Joaquín Romero Vargas. Y Marcelo es su hermano menor. ¿Usted también es huésped de los señores Alcázar? Soy amigo íntimo de la familia. Lo ayudé, lo recibí en mi casa, ofreciéndole mi mano de amigo, de hermano.
Mientras que él a mis espaldas seducía a mi esposa, quitándome el honor, burlándose de mí. Y luego se aprovechó de ese secreto vergonzoso para chantajear a mi madre y pedirle que le diera nuestro apellido y para casarse con Mónica. Y ahora resulta que se escapó con mi esposa. Yo creo que la cárcel no es suficiente castigo para ese individuo. Para mí que se merece la horca. ¿Y Noel Mancera es el defensor de ese hombre? ¿Vive aquí? Sí. Siempre ha sido el protector de Juan. Prácticamente lo ha criado. Y no me extrañaría que le hubiera ayudado a escaparse. Evidentemente son tal para cual. Pero no se preocupe. Los dos tendrán su castigo. Yo me encargo. Yo, a pesar de todo, le tengo cierto afecto a don Noel. Y no me gustaría ensañarme con él. Hola, Meche. Joaquín, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? ¿Tu hermano también estaba entre los reos que se escaparon? No lo sé. A la casa no ha llegado y tampoco está en la cárcel porque ya fui a preguntar. Seguro que anda escondido. Pero en cuanto se calmen las cosas ya aparecerá. Sí, pues sí. ¿Y cómo está la señora? ¿Ya se enteró de la muerte del señor Juan? ¿El señor murió? ¿Lo mataron? No, pero parece que el barco en el que se fue estalló. ¿Y por qué? Ni siquiera puedo platicar. Ya ves que a tu tío no le gusta. Pero mamá, si este señor Alberto está de huésped acá, se va a ver muy mal que yo escape despavorida si me hace conversación. Mejor pídele permiso a tu tío. ¿Se puede saber qué pretende mi tío? ¿Que no me case nunca? ¿Cómo puedo saber si alguien me agrada cuando ni siquiera se me permite cruzar palabra con nadie? No es que me interese el señor Alberto o el joven Andrés, pero... Adelante. Sal, que quiero hablar con tu madre. Sí, tío. Pero ve a mi recámara, no abajo. En la sala hay un individuo que no sé quién es. Está bien, tío. ¿Sabes quién vive en este pueblo? ¿Quién? Nada menos que Noel Mancera. ¿Qué te parece? Después de tantos años, al fin le veré la cara. ¿Lo dijo? Andrés Alcázar. Y sigue siendo el mismo sinvergüenza. ¿Por qué? Parece que es el que ayudó a ese famoso bandido, Juan del Diablo, a fugarse de la cárcel. ¿Y dicen que se fue con una mujer? Es el chisme de todo San Pedro. Ay, ¿Azucena? Ay, Dios mío, entonces, ¿ella también está muerta? Mechita, ¿qué haces tú aquí? Señora, es que vino a decirme que sucedió una desgracia. El barco en el que se escapó el señor Juan se hizo cachitos. ¿Cachitos? Sí, señora. Parece que estalló en el mar y se hundió. ¡Ay, me! Dios mío. ¿Qué tienes? ¿Sucedió algo? ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? Es que el barco en el que se fue el señor Juan explotó. Y dicen que murieron todos. Tal vez no sea verdad, mamá. ¿Quién te lo dijo? Todo el mundo habla de eso en la calle. Parece que en la noche vieron una llamarada en el mar. Y desde la mañana están apareciendo los restos del barco. Es castigo de Dios, hija. ¿Y cómo saben que se trata del barco en el que se fue mi marido? Los barcos se conocen, señora. Y es el mismo el que se llevó el señor Juan. El barco de Guadalupe Cajiga. ¿Qué tal si lo abandonó antes de que se incendiara? A lo mejor.
Porque no han encontrado su cuerpo, ¿verdad? No, pero estalló. No quedaron más que pedazos. Están muertos, mi amor. Están muertos. Ese fue su castigo. Algo en el corazón me decía que Dios no podría ver. Pero Marcelo, por favor, ¿qué caso tiene? Además, si hay alguna culpable, esa soy yo. Porque quise entregarme. No vuelvas a decir eso. Te sedujo. Se aprovechó de ti, de tu ingenuidad. No es cierto. Yo me entregué a él porque lo amaba. Pero él no. Lo hizo para subir socialmente. Para obligar a tus padres a acceder al matrimonio. Era mucho mayor que tú y sabía perfectamente lo que hacía. Ese corruptor de menores. Cerdo. Pero lo voy a destruir. Con la vida va a pagar. Porque lo que hizo contigo fue un delito. Un crimen imperdonable. Disculpe, licenciado. Lo busqué en su recámara y la señorita Mariana me dijo que estaba aquí. Sí, ¿qué pasa? Don Noel Mancera está abajo. Quiere hablar con usted. Dile que ahorita voy. Y tú contrólate. ¿O quieres que todo el mundo lo sepa? Así que ya se enteraron. Sí, desde anoche unos pescadores vieron la explosión. Y en la mañana encontraron los restos del barco de Guadalupe Cajiga. ¿Seguro que no está en San Pedro? No. Ya se fue. ¿Con su gente? Tengo entendido que nada más con Aimé. Bueno, pues tal parece que este asunto felizmente terminó. Solo espero que tenga la sensatez suficiente para no volver. Don Marcelo ahora viene. Gracias. Con permiso. Yo le hice a usted una promesa y la voy a cumplir. A nadie le voy a decir la verdad, ni siquiera a Mónica. Pero si Juan decide otra cosa, ni usted, ni doña Sofía, ni nadie... podremos impedírselo. Voy a serle sincero, don Noel. A mí, si Juan sale de la tumba, me tiene sin cuidado. Pero si eso sucede, hay alguien que no va a descansar hasta verlo muerto de a de veras. Doña Sofía. Así que si le importa la vida de su protegido, trate de convencerlo para que siga en el otro mundo. Licenciado Romero Vargas, soy Noel Mancera. Encantado de conocerlo, licenciado. Alberto de la Serna, a sus órdenes. Yo también soy huésped de los señores Alcázar y amigo íntimo de la familia. Mucho gusto. Bueno, como supongo que ustedes tienen que hablar, los dejo. Con permiso. Licenciado Romero... yo quisiera que habláramos del caso de una persona que injustamente ha sido condenada. El delincuente apodado Juan del Diablo. Juan de Alcázar. Un truán como ese no tiene derecho a llevar un apellido decente. Ya veo que Andrés o doña Sofía se han encargado de prevenirlo. Nadie influye en mis opiniones. Digamos entonces que ya está al tanto de la situación. Así es. Bueno, pues usted tiene que saber que se ha cometido una gran injusticia. No solo porque el delito del que se le acusa al señor de Alcázar es inventado, sino también porque el licenciado Esperón dictó sentencia en franco desacato a la ley. Todavía no he visto el expediente. Yo ya presenté la apelación. Pero también habrá que investigar su fuga. Averiguar quién lo ayudó. Y esas personas también podrían ser responsabilizadas con la muerte del jefe de la cárcel. ¿Usted tuvo algo que ver con eso, licenciado? Pensé que usted podría ser un hombre imparcial. Pero veo que me equivoqué. Con permiso. Por lo menos salgamos al jardín.
No me siento bien, de veras. ¿Fue por algo que te dijo mi tío? Me cansó el viaje. Tienen prohibido ir a la calle sin que yo las acompañe. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan encuentros indeseables. No lo puedo creer. ¿Vamos a quedarnos encerradas aquí? Porque mi tío jamás sale con nosotras. Además, ¿cuáles encuentros indeseables? Se supone que este es un pueblo como cualquier otro. Siquiera di algo. ¿Qué puedo decir? ¿Ya oíste a tu tío? A la calle no podemos ir. Y abajo tampoco, porque a lo mejor el señor Alberto me hace plática. ¿Entonces? Hablaban de que el señor Juan se podría salir de la tumba. ¿A poco ya se murió? Y luego don Alberto dijo que si eso pasaba, había alguien que no descansaría hasta verlo muerto de verdad. ¿Quién? Pues don Noel mencionó a la señora Sofía. Y luego don Alberto dijo que si le importaba la vida del señor Juan, lo convenciera para que siguiera en el otro mundo. ¿Ya se enteró? Sí, me lo dijo el licenciado Mancera. Pues ya todo San Pedro habla de la muerte de Juan del Diablo. Y se especula también sobre la identidad de la dama que se fue con él. Mi gente ya empezó a correr la voz de que se trata de la señora Aimée de Alcázar. ¿Ya sabe usted que llegó el nuevo juez? Sí, también he oído hablar de eso. El cabo debe mantener la boca cerrada. No vaya a ser que este nuevo juez quiera hacer averiguaciones. No, no se preocupe. De todos modos, volveré a hablar con él. Bien. Aquí está su dinero. ¿Sabe qué voy a hacer con esta plata? Voy a quitar el negocio de la venta y lo voy a poner aquí. Oiga, fíjese que fui a la cantina del Tuerto, pero está cerrada. ¿No será que todos se fueron con Juan del Diablo? No. Le pregunté a Noel Mancera y me dijo que no. ¡Qué bien! ¡Meche! ¡Azucena! ¡Ay, creí que tú también! Le había muerto con Juan en el barco. Sí. Pues no. Ay, me da tanta pena, Azucena. Yo sé que querías harto al señor Juan. ¿Y la señora Mónica cómo está? Ay, pues ya te imaginarás. Y doña Catalina también, por su otra hija. ¿Quién iba a decir que el patrón se fugaría con ella? Es antipática. No hables mal de los difuntos. ¿Quién te dijo que Juan se fue con la señora Aimée? Pues, me enteré en la calle. Pero doña Catalina y la señora Mónica ya lo sabían.